Por lo menos yo no soy capaz de conseguir. ¿Y si cobré los recibos ya del año que viene? Lo tenemos en alguna de las partes que tengo por ahí. Sí, pues no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros ahora tenemos que hacer los presupuestos de los próximos 4 años y no te sirve decir cobro ahora un ingreso que vas a necesitar a lo largo del año. A ver, si por ejemplo nosotros ahora presupuestamos que de socios, para que nos cuadren los números, tenemos 100 socios a 100 euros, 10.000. Vale. Si conseguimos hacer 150 socios a 100 euros, 150.000, o sea, 15.000, esos 5.000 sí los podemos utilizar para ir pagando hacia atrás. Pero es que si adelantamos ingresos para pagarlo atrás, vamos a estar siempre en la misma dinámica que pasó hasta ahora, porque Pedro no lo comentó, pero es que ya están cobrados ingresos de publicidad del año que viene y de la temporada 2013-2014, con lo que en el capítulo de ingresos eso ya lo tenemos de menos. Entonces, vale, ahora nos parece muy bien, pedimos la cuota anticipada, vale, la cobramos acá ahora, la metemos aquí y cuando llegue septiembre, octubre, noviembre y diciembre y tengas que estar pagando los gastos mes a mes, no vas a estar por la vida. O sea, ahora solo puedes utilizar dinero que cobres de más sobre lo que tengas presupuestado. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Intentar hacer muchas actividades, pues si presupuestamos que vamos a cobrar 20.000 de publicidad y con eso está cobrado el presupuesto, pues luchamos y luchamos y vale, conseguimos en vez de 20.000, 30.000, pues esos 10.000, pues vale, tiramos de ellos. Pero claro, es que hasta que no los consigas, esto es inmediato. Y es inmediato y claro, los socios... Si tú me dices, te dejo 20.000 euros durante 4 años y te los devuelvo. Pero claro, es que si me vas a dar algo que voy a necesitar más allá, tampoco estás solucionado. Yo digo, pues si no la solución. A ver, pero es que si ya la barajamos, pero a que me entiendes lo que estoy explicando. Pero lo veremos, quitar. Nosotros tenemos un presupuesto para el año que viene. Ya todo hecho, le vamos a rebajar el presupuesto de esta temporada un 50%, por lo menos. Vamos a intentar quitar y subir ingresos. Claro, esos ingresos que subamos sí que vamos a ir quitando de atrás, ¿entiendes? Pero si adelantamos los socios, sí, queremos hacer, pues en mención, voy a doblar los socios casi. Es una de las cosas que queremos empezar a... Aún no sacamos nada, porque claro, todo en el aire, pero tenemos 3 carteles preparados, importantes, una cantidad de socios bastante importante. Pero ¿qué pasa? Si adelantamos los socios, cobramos ese dinero, y ese dinero lo gastamos en, ¿entiendes? En este año, ¿qué hacemos luego, la temporada que viene? Vamos a estar otra vez. Pedro. Hay una frase importantísima, sabremos adelantar, hacer nuevos socios. Los socios que están, bien están. Hacer 200 socios, 300 socios ahora. Empezar por ahí. Entre todos los que hay aquí. Que todo el mundo intente traer uno o dos socios. Y ya está. Hay una parte importante. Claro, si eso sí, contamos una vez. Claro que contamos. Nosotros contamos llegar a 600 socios. Un poquitín, por lo que estamos mirando, intentamos llegar a 600 socios. Habrá que bajar precios de los socios, está jodido. Habrá que poner un precio para chicos jóvenes, que tal, ahora no lo hay, ¿entiendes? Ahora pagar 90, 70 jubilados, se acabó. Intentaremos poner unos 50 euros para gente joven, ¿por qué? Yo he ido mirando la lista de socios, casi no hay socios jóvenes. Pero lo que no queremos es, claro, ese dinero sí que iremos el año que viene, por ejemplo, si presupuestamos 130.000, hacemos 160.000, esos 30.000 que sobren sí que iremos quitando deuda de atrás. Que claro, ahora mismo hacerse cargo de 171.000 euros va a ser imposible. Pero tenemos rapidísimo lo que te digo de los 37.000 de denuncias, 3.800 del banco y 17.000 de ejecutiva. Claro, eso sí que... Tenemos un mes por el medio para hacer 300 o 400 socios. A priori, como medida, no sé, que se pueda además transmitir al resto del pueblo. Sí que puede ser eso. Y un SOS que lanzas al... Y apoyado por el ayuntamiento, por la prensa, por quien sea, es decir, sabemos la realidad, que cada familia tenga un socio. Bueno, ¿por qué no? ¿No lo están haciendo los amigos de la fecha del portal? Nosotros estamos pensando también en hacer una cuenta cero para que la gente, toda la gente que quiera poner lo que pueda, ¿entiendes? Gente de fuera, que a lo mejor estoy teniendo muchas llamadas de gente de fuera y eso. Pero yo creo que aún así no nos va a alcanzar para esto. Ahora necesitamos una fuerte inyección, yo creo. Por parte del ayuntamiento, por parte de unos empresarios fuertes, que pongan un dinero. Yo creo que si no, va a ser muy difícil llegar a 30 de julio con ese dinero. Yo ahora mismo no me veo capaz de llegar a ese dinero. Sobre todo si los concejales, parte de los concejales quieren para atrás, ¿entiendes? ¿Eh?
Creo que parte de los concejales tienen en contra de lealtad. Yo eso no lo sé. Sí, que hubo hoy en una reunión para un tema que hubo gente que tiró para atrás. Hoy, Fermín, ayer me invitaron. Me invitaron a la comisión. No, ayer fui a la comisión de deportes. Ya, pero me trataron muy bien. Que votó en contra. Yo expuse ahí lo que yo quería, como estaba la situación, más o menos esto. Vale. Y el pleno es la semana que viene, yo no se voto nada. Oíste, ahora hay una cosa muy jodida y tal, y tienen que dar la cara a todo el mundo. Yo creo que sí, yo ayer lo dije. Ayer votaron en contra, hoy que votaron en contra, yo no estaba en la reunión, ahora llegué tarde también y tal, que nos explique a ver por qué cojones no quieren ayudar a levantar. El pleno es la semana que viene. El pleno es la semana que viene. ¿Puedo hacer una cosa, Pedro? Sí, sí. Hombre, yo estoy a favor de que la lealtad continúe y todo eso. Pero yo también creo que el tema del fútbol no le interesa a todo el mundo. Y el dinero que hay en un ayuntamiento no es solamente de los que tenemos hijos en el fútbol. Es de más gente. Entonces yo creo que el dinero del ayuntamiento, no sé, emplearlo para los que estamos interesados en el fútbol, no sé, porque nosotros queremos también que nos den clases de baloncesto y otras cosas. También quiero que los directores tienen en función de la cantidad de partes de deporte y la cantidad de... Sí, yo ahí no me meto porque ya desde eso yo no entiendo. Yo lo que sí entiendo es que un pueblo, un ayuntamiento que vaya a dar dinero para salvar un equipo de fútbol, va a salvar, o sea, va a emplear el dinero de los que, o sea, los que pagamos en este pueblo para salvar a una serie de personas, no a todo el mundo. Pero ya no me meto siempre. Vamos a ver, el ayuntamiento le ponga lo que tenga que poner, lo que pueda poner, lo que sea. Habrá que sacar el dinero de otra manera. A mí me interesa también, yo tengo los... Yo creo que hay que implicar al ayuntamiento, voy a explicar por qué. Primeramente estamos hablando de un club histórico, 95 años nos contempla. No 10, ni 2, ni 3, 95 años. O sea, dentro de unos años tenemos el centenario de uno de los clubes, posiblemente más antiguos de España. Eso hay que pensarlo también, es muy importante, estamos hablando de tradición histórica. Eso ya como primera medida. Y segundo, que el ayuntamiento, y esto lo digo para todos los ediles que estén aquí, sabes que a veces hay un remanente y que a veces hay que hacer sacrificio, a pesar de que una interventora pueda demostrar claramente que eso es fehaciente, que hay otros intereses, pero también se puede hacer, y eso las autoridades, para eso están los políticos, para buscar estas soluciones, no solo para estar en el sillón presidencial diciendo esto es así. Y eso pueden hacerlo los ediles. Y por eso deben solucionar un problema que les va a caer a ellos en la cara y que el pueblo a la larga se les va a echar en cara, no solo si desaparece lealtad o hay una problemática, se les va a echar en cara, además, en votos y no se dan cuenta ahora, claro, porque están muy recientes las elecciones, ¿no? Pero es que debían darse cuenta que este marrón se lo va a tragar el ayuntamiento como el de atrás desaparezca. Y que muchos que ahora no dicen nada, llegado el momento de las malas, pues van a acusar al ayuntamiento de que esto no tenga buen fin. Y eso es lo que debemos pensar, aparte de las otras medidas que se pueden tomar. Pero yo creo que el ayuntamiento se debe implicar en esta situación. Porque estamos hablando de un club histórico, no de hace 4 días, como decía él, de un equipo de baloncesto. No, tiene 95 años de historia. Han pasado muchas generaciones y eso es lo que debemos salvar. Yo, mira, yo quiero decir una cosa. Mira, yo soy trabajador del ayuntamiento y yo entiendo que el ayuntamiento también es normal que digan por qué es un club, como tú dices, histórico, 95 años. Y aparte, lo más importante que yo veo, más que los 95 años aún, es que tiene 160 niños haciendo deporte día a día. Que no tiene por qué, está claro que... A mí, por ejemplo, personalmente me bajaron un 5%, me bajaron lo que, como está la situación ahora. La situación esta de la crisis, esta que llega a la altad, el ayuntamiento tampoco tiene por qué, entiende, decir, sentirse nada culpable, porque no tiene nada de culpa. Nada de culpa, es más, el ayuntamiento siempre ha ayudado un montón, siempre ha ayudado un montón. Ahora, yo sí digo, por ejemplo, tú ves, lealtad, lo que hablamos, por lo que decías, María Luisma, 160 niños que tenemos haciendo deporte día a día, lo ves en el Sporting en su día, el ayuntamiento de Gijón echó una mano al Sporting, importante, ¿no? No tenía por qué también. Y echó una mano. Salvó al Sporting, como quien dijo, le compró mareos y lo volvió a dar. Estás viendo ahora mismo la situación de Oviedo. Oviedo es una sociedad anónima, más difícil todavía. El alcalde de Oviedo coge y compra el 51% de las acciones. También se mete. Por eso yo pienso que lealtad
con los críos que tiene detrás, con cómo están las cosas hoy en día, ver a 180 niños haciendo deporte día a día, la gente que la alta trae a la villa. Vamos a hacer, queremos colaborar con la empresa esta de Rodiles, que se están portando muy bien con nosotros, vamos a intentar organizar los máximos torneos posibles. Me pongo a disposición del ayuntamiento en todo lo que me digan. Hay que organizar un torneo en medio del huevo de críos de 2x2, pues jugamos en medio del huevo, la plata del huevo, un torneo de 2x2, lo que ellos quieran. Yo tampoco estoy pidiendo un dinero al ayuntamiento, les pido un convenio, lo que hablamos ayer, lo que metimos, meter un convenio y dentro de un convenio nosotros explotar los campos y que nos den un dinero, que nosotros pondremos consejos, pero no es pedir tampoco al ayuntamiento decirle, no, no, coge 50.000 euros, está 170.000 de la deuda para quitarlo. Pedimos que nos ayuden firmando ese convenio. Tampoco. Yo te digo, yo como padre yo no era socio del altar, ahora me voy a hacer socio del altar. Yo creo que lo que hay que hacer en principio es hacernos todos socios del altar, en principio. Si tener un club de fútbol de tercera división, la categoría que esté, genera beneficios para el pueblo, pues las pequeñas empresas que colaboren también, que van a ser los beneficiados, ¿no? En principio me refiero, yo no por el tema político, ayuntamiento ahí, ahí no me meto, pero bueno, lo que yo quiero decir es que no es cargar el tema sobre el ayuntamiento. No, no, por supuesto, yo no hacemos socios, nos hacemos socios los padres, las pequeñas, los bares, no, las tiendas, todo el mundo que capuchine algo, y luego, oye, ya imagino que si vas a algún sitio, en vez de pedirle 30.000, le pides 5.000, pues me van a dar más fácil que pide uno más. Yo en ningún momento eché nada de culpa al ayuntamiento, ni mucho menos, todo lo contrario, siempre he ido, y desde que empecé aquí, claro, yo no, desde que empecé aquí, claro, esta dice que la culpa, pues, creo que hay alguno votó en contra. Sobre todo los socios. Es la mayor culpa de todos. Yo creo que